La graduación de 333 agentes aquí hoy y 481 el viernes en Rosario. Es fundamental. Todos ustedes saben que precisamos, bueno, personal. Este fue un personal altamente entrenado y calificado. Y bueno, aquí está el titular del ISEP, que precisamente se encarga de hace muchos años, un viejo conocido jefe de la Unidad 15 de Coronda hace muchos años. Y bueno, esto lo precisamos nosotros, y que sumado a la tecnología, la infraestructura que se vaya sumando y esta nueva impronta que el gobernador Omar Perotti nos está pidiendo, mucha presencia en la calle, mucha cercanía con el vecino, de forma tal que perciba la seguridad, que está protegido. Y siempre digo, de forma tal que después el delincuente se sienta inseguro y de esa manera podamos tener el gobierno total y absoluto de nuestro territorio. Si bien no está definido aún, todos sabemos que hay una situación que es pública, notoria, y es la presencia en la ciudad de Rosario. Si bien es cierto que hay cuestiones muy puntuales que hay que evaluar, fundamentalmente porque hay grupos también especiales que nosotros debemos fortalecer o por lo menos evitar que se debiliten la formación de cuadros, la situación de Rosario es... Ayer estuvimos con la fiscal Iribarren conversando, días pasados con el fiscal Baclín, etcétera. Están todos contestes y trabajando para que tengamos la mayor cantidad y calidad de empleados. Hoy tenemos 3.180 empleados en Rosario, en la calle, operativos, creemos que es poco, más las fuerzas federales, más las fuerzas prefecturas, gendarmería, policía federal, pero nunca es suficiente cuando uno está con un enemigo que muta permanentemente, que cambia permanentemente. Entonces tenemos que estar atentos, haciendo inteligencia, pero la presencia en la calle para el vecino es fundamental. Están egresando con el título de auxiliar en seguridad pública, cumplimentando la currícula del segundo año de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública y Ciudadana. El título de auxiliar en seguridad les permite el ingreso a la policía. En este caso, el acto de hoy, tenemos 333 cadetes que son de la sede de recreo de la Escuela de Policía. Y el día viernes, en Rosario, estarán egresando 481 cadetes más que son de la sede Rosario de la Escuela de Policía, completando entonces 814 auxiliares en seguridad pública que van a estar listos para salir a prestar servicios una vez nombrados como policías de la provincia de Santa Fe.